이제 서울로 queridos amigos, a esta edición de comienzo de semana, lunes 6 de marzo, Semana de la Mujer, Mes de la Mujer. Estamos muy prontos a pisar una de las fechas más importantes que tenemos en el calendario para reivindicar nuestros derechos, para seguir empoderándonos, para pedir igualdad de género, pero para hacerlo valer por sobre todas las cosas, porque pedimos ser respetadas, pedimos ser escuchadas, pero también debemos respeto a nuestro prójimo, no solamente entre nosotras, las mujeres, sino a nuestros pares, a los hombres, porque se ha puesto muy en boga el ni uno menos y a veces nos olvidamos que así como exigimos respeto, también nosotras tenemos que respetarnos, entre nosotras y a los hombres también. Así que, dicho todo esto y comenzando de esta manera esta edición, quiero decirles que estoy muy contenta de estar atravesando este mes, que es un mes de cambios, que estamos ya preparándonos para la nueva estación. Marzo es el mes en el que cambiamos de temporada, que damos inicio el 21 al otoño. Venimos con proyectos, venimos con deseos de cambios y de superación y estamos trabajando en eso junto a Cristian Puntín. Hoy vamos a abrir una semana a puro color, con buenas energías, una semana en la cual, como les decía recién, vamos a dar mucho lugar a la mujer porque es nuestra semana, porque es nuestro mes, pero también nos vamos a acordar de los caballeros y de los niños y de todas las personas que forman parte de la familia que a diario eligen este magazine de media hora en el que compartimos contenido variado de interés general. Hoy vamos a estar viviendo una edición lindísima. ¿Quieren saber lo que se viene? Miren los avances. Comenzamos la edición de inicio de semana con todas las tendencias otoño-invierno en coloración desde el Salón de Belleza de Alicia Bernard Estilista. Luego de la primera pausa, te presentamos consejos en jardinería para la próxima temporada. Pensando en tu hogar, trajimos todas las tendencias decorativas para este otoño 2017. Luego de la última pausa, compartimos con vos un segmento especial de salud, la palabra del doctor Daniel López Rossetti, hablándonos acerca de los factores de riesgo y también de las palpitaciones. Al igual que hacemos en cada jornada, vamos a compartir con ustedes las efemérides que corresponden a esta fecha. Hoy es lunes 6 de marzo y esto es lo que recordamos. De marzo, Día Nacional del Escultor. Instituido por la Sociedad Argentina de Escultores, cada 6 de marzo se celebra el Día del Escultor, fecha que recuerda el nacimiento de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti fue arquitecto, pintor, escultor y poeta. Nació el 6 de marzo del año 1475 en el pueblo de Caprese. De esencia florentino, mantuvo sus lazos con Florencia, su arte y su cultura. La mayor parte de su madurez la pasó en Roma, trabajando en los encargos de los continuados papas. Su deseo fue ser enterrado en Florencia, en la iglesia de Santa Croce, y así fue después de su fallecimiento. Nuestras queridas, adoradas y siempre presentes firmas comerciales, hoy también están con nosotros acompañándonos. Arranco la semana puro glamour, ya pensando en el fin de semana. Mentira, recién acabamos de terminar el fin de semana, pero arranco la semana así con un look bien bonito porque estamos en interiores, así que puedo darme ese gusto de que no me importa el clima que haga afuera porque acá estamos fresquitos, y usar un vestido así de lindo siempre es apropiado para darles una opción de cómo se pueden ver lindas en su próximo evento. Y de mi look hoy, como cada día, se encargó tía María Ropería, que me ha brindado este vestido maravilloso, ultra femenino, un maxi vestido largo que combina transparencias con encaje, bordados, cadenitas, piedras, es un sueño. Si lo querés, se lo pedís a María Inés, en tía María Ropería. También pasé por mi
y joyería. Y como el vestido ya tiene sus detalles, en la parte superior elegí tres pulseras para mostrarles hoy, porque el juego de pulseras queda muy bonito. Candy Arm se llama, usar muchas pulseras juntitas en la muñeca le da un toque muy femenino al look y concentras todas las miradas justamente en el brazo, en la muñeca. Todos estos artículos son de relojería y joyería Nike. El calzado es de fresa, lindos zapatos. Te invito a que pases y que veas todo lo que está en liquidación. De mi pelo se encargó el equipo profesional y familiar de Alicia Bernal, estilista, y le veníamos haciendo varios rulitos y trenzas, y esta vez optamos por algo más relajado y también por un baño de crema para aportarle más suavidad. La semana pasada, desde el Salón de Belleza de Alicia Bernal, estilista, junto a Daniela Sena, presentábamos un ultra cambio de look. Dani se arriesgó, pasó de una melena extremadamente larga que tocaba su cintura en una gama de tonos rojizos o cobrizos a un pelo corte mediano que apenas toca los hombros y color azabache. También Daniela lo que hizo fue presentarnos un automaquillaje, así que tendencias del otoño-invierno 2017 ya comenzamos a ver desde la semana pasada. Si te lo perdiste, te invito a que visites facebook.com/anapaula.entrerrios tv y mires la nota completa. Hoy pasamos directamente a los tonos opuestos, a la gama de los rubios, y Alicia te cuenta qué es lo que se va a usar para las rubias o para las chicas que quieren hacerse ese tipo de coloración en este otoño-invierno 2017. Mira. I heard he spent 500 pounds on jeans. Goes to the gym at least 6 times a week. Segunda visita en el mes de marzo, estamos atravesando nuestro mes, el mes de la mujer, por eso venimos hasta el Salón de Belleza de Alicia Bernal para que siga trabajando sobre los distintos cabellos de distintos modelos, de distintas chicas, y para ir mostrando las tendencias que vamos a ver durante este otoño-invierno 2017. Ali, como siempre, un placer visitarte y muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes para poder mostrar todo esto, que es importante para que se animen las chicas, que en este caso son chicas jovencitas, que bueno, de pronto venía mucho el pelo muy blanco, muy gris, y ahora como se viene el otoño, en este caso que le hicimos a Esmeralda un color más rubio, con unos tonos de pelo rubio oscuro y rubio claro, logramos un efecto de un matiz de colores con las puntas un poco más claras, pero es un degradé que le asienta bien, que ella tiene una piel muy blanca, que después Daniela le hizo un maquillaje, ustedes lo podrán ver después de completo el trabajo. Para su tipo de piel se puso su ropita, que también le acentuaba como para una buena salida. También en el caso de Karen, que es muy rubiecita, tiene la piel muy blanca. Seguimos con el rubio en el caso de ella, que ella está, ya es un rubia natural, pero le acentuamos toda la parte laterales para que ella se siga viendo rubia y no esté en un platinado como veníamos teniendo. Es decir, vamos tendiendo a llevar un pelo un poquito más subido para el otoño. También hicimos un maquillaje y más era un peinado para noche, un volumen, en el caso de ella que es menudita, lo justo y necesario, con un buen vestido. Y Daniela, que se esmeró en su maquillaje, que en esos rostros parece que uno no tiene nada que hacer, pero siempre se nota y se destaca todo un peinado o un maquillaje, por más bellas que sean naturalmente. Cuando te arreglas en general, desde los zapatos al vestuario, se nota el trabajo. Y después que teníamos a la otra niña con el pelo un poco más largo, ella rubia natural con su pelo dorado, ahí ya le hicimos un tratamiento de una queratina natural para lograr el brillo y suavidad, y le cortamos puntas. En todo el caso de las chicas, hicimos el corte necesario para después de un verano, que eso es importante mantenerlo. Bueno, vemos todavía que el pelo largo se sigue empleando, se sigue utilizando, pero es tendencia también el pelo un poquito más corto, como lo llevan Karen o Esmeralda. Las chicas durante muchos años se aferraron al pelo largo como símbolo de seguridad y de belleza, y si bien sigue siéndolo, porque el pelo largo siempre va a ser un icono, está muy, muy, pero muy de moda el pelo largo que las chicas lo están llevando, así que me imagino que durante esta temporada también vamos a ver ese tipo de largo de pelos.
Sí, se acentúa un poco más. En el invierno el pelo se acentuó, se va a ver mucho, mucho el pelo más corto, sobre todo en el largo que tienen estas dos chicas que nombraste, que es el largo que se está viniendo, que por eso la semana pasada Daniela optó por un pelo un poco más corto. Y para la ropa que se usa, para todo lo que se viene, las ves como más agradable, pero no es que estaban mal de pelo, pelo largo, sino que para lo que hoy se usa en el tema de la ropa y todo su entorno, que es desde los zapatos, como te decía antes, se le ve mejor, más estético, un pelo un poco más corto. Y como se lo pueden arreglar mejor para el estilo que se usa, vos la ves bien. En cuanto a mantenimiento, ¿es más difícil, es más fácil llevar el pelo más sano durante esta temporada? En realidad, hasta esta temporada, lo que es otoño, sí que el verano o el excedioso invierno, que por lo general en el invierno tenemos lo de la calefacción, que juega en contra y la gente no se hidrata tanto, que todo tiene que ver la parte interna. Pero esta época notás que empezás a verlo mejor, porque te empezás a ocupar, ya no estás tanto en las piletas, en el aire libre, entonces empezás a notar que te es más sencillo el arreglo. Entonces está bueno hacer ahora el cambio y encontrás que hasta el invierno estás bastante bien y lo tenés bien arregladito hasta que llegue el intenso frío, ¿no? Bueno, lo que veo es que las chicas desde el salón se van impecables, quedan realmente perfectas. No obstante, los cortes de pelo y el tipo de color que se usa ayuda a que uno haga menos esfuerzo en su casa también, como que puede salir más rápido con un look que a la vista parece como menos forzado, con ondas más naturales, ondas quebradas, un poco de lo que hablábamos la semana pasada. Sí, Ana, el tema es así, por eso mismo lo decíamos. Elegir ese tipo de corte le implica que usen menos, como te decía antes, lo de las planchitas o las tijeras de ondular, que eso te reseca más el pelo. Y para poder estar bien, con una crema de peinar o otro tipo de aceites de argán o ese tipo de productos que ayudan a que el pelo se vea dócil, ya alcanza. Entonces se arreglan un poco la parte frontal y encuentran que el pelo está bien, no precisan ir tanto a la peluquería, pero sí tienen que recurrir, o si quieren cambiar de color, cortarse, son otras cosas. Hoy día la mujer tiene poco tiempo y necesita hacer algo ágil para estar bien. Bueno, Ali, realmente estamos muy agradecidos porque el mes de marzo lo arrancamos con todas las pilas, concentrándonos y enfocándonos en las mujeres. Hemos presentado distintos tipos de cambio de look desde la semana pasada, esta inclusive. Y seguramente si hay otra mujer, porque también podemos invitar a que la que se anime a un cambio de look o quiera en su momento, cuando quiera hacer una renovación, salir en televisión, está invitada, porque siempre nos viene bien renovar, mostrar distintos tipos de pelo, de rostros e incluso mostrar los cambios en distintas edades. Así que seguimos viviendo el mes de la mujer junto a nuestra teleaudiencia y seguimos con la promo que tenemos para este mes, si mencionan el programa o no. Sí, sí, por supuesto, seguimos con ese descuento en todas las personas que nombren tu programa. Y las chicas, por ahí de pronto dicen, eliges chicas para las fotos o para las filmaciones. Por lo general las niñas o chicas no tan chiquitas se animan. Las personas un poco más grandes no se animan a hacerlo, no es que no queremos una persona un poco más grande, porque la que no estamos acostumbradas a estar en la tele nos cuesta. Yo lo hago porque es nuestro mundo de moda y necesito promocionarme, pero tampoco es lo que más me gusta. Si tengo que elegir, lo hago detrás de cámara. Pero por eso que elegimos chicas jóvenes, porque ellas sí se aceptan, no tienen ningún problema, son desinhibidas. Pero si alguna persona que sea un poquito más grande sería lo ideal, o porque tenga canas o porque tenga otro problema o que no sabe cómo manejar su pelo, sería lo ideal que se vea ese cambio y que se puede hacer, que se anime a los cortos, a los no tan cortos. ¿Cuáles son los horarios de atención, Ali, para esta temporada? Tenemos la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo prontito como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something.
Car, concesionaria multimarca. Somos una empresa familiar basada en valores. A través de un equipo capaz y experimentado, brindamos asesoramiento. Ofrecemos unidades seleccionadas en 0 kilómetros y usados. Estamos en Presidente Juan Domingo Perón 196, Crespo, Entre Ríos. Ofrecemos calidad, diseño y tecnología en sistemas de cortinas y toldos destinados al hogar y al sector comercial. Brindamos servicio postventa personalizado, garantía y durabilidad. Presentamos una amplia gama de telas, texturas, coberturas y sistemas. Coverdec. En Live podés encontrar conjuntos de lencería, deportivos, líneas clásicas, románticas, reductoras, camisolines, pijamas, batas, trajes de baño. También artículos para hombres y niños y para regalar la línea La Pasionaria y alternativas de fragancias importadas. Disfrutá. Relájate. Descubrí. Sorprendete. Compartí. Divertite. Viajá. Vení, tenemos el destino que siempre soñaste y el asesoramiento que mereces. Porque en Coba Ecoturismo empezás a viajar antes de viajar. Coba Ecoturismo, de la Agrícola Regional. La Municipalidad de Crespo creó junto al Hospital San Francisco de Asís y su cooperadora el servicio de asistencia y traslados de pacientes ambulatorios las 24 horas. El 495-4000 asiste. Traslado de pacientes con dificultad motriz hacia clínicas y centros locales. Accidentes en la vía pública. Atención domiciliaria en caso de urgencias. 495-4000. Las 24 horas. La salud es una prioridad para la ciudad. Municipalidad de Crespo. Si padece dolor de cabeza, mareos, dolor de cuello, espalda o lumbar, puede tener problemas de columna. Quiropraxia de columna vertebral. Rodolfo Brambila, quiropráctico. Mejore su salud a través de la quiropráctica. Atiende en Crespo, Ramírez, Villaguay y Lucas González. Por turnos, llamar al 0343 4078 292 o celular 156 2043 78. Vení a conocer Casa Campo La Cañada, un espacio ideal para estar en contacto con la naturaleza, descansar en familia o realizar eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos, reuniones empresariales. Encontranos en Facebook Casa Campo La Cañada. Regresamos del espacio publicitario, abrimos un nuevo bloque en esta edición y nos anticipamos a la nueva temporada, a la nueva estación. El otoño va a llegar muy prontito y nuestro jardín quiere estar a tono con la estación. Seguramente ustedes que son amantes de las plantas, del verde, de tener un jardín interior o exterior lindo, de tener sus patios bien bonitos o sus balcones floridos, todos estos consejos otoñales en jardinería van a ser más que útiles. Llega la nueva temporada. ¿Y qué es lo que debemos hacer con nuestro jardín? En otoño se deben plantar los bulbos que florecerán en primavera, como es el caso de los tulipanes, jacintos, crocus, narcisos, ranúnculos. Y sacar de la tierra los bulbos estivales si todavía no lo has hecho. Es decir, plantas como gladiolos, dalias, cañas de indias, begonias. ¿Cómo guardarlas? Se dejan secar, se envuelven en papel de periódico y se guardan en una caja en un lugar libre de heladas. También se debe desterrar y enmacetar el cebollino, el perejil y otras hierbas típicas de la cocina. En segundo lugar, plantar árboles, pero no olvidar limpiar toda la maleza alrededor, porque son grandes competidores tanto por el agua como por los nutrientes del terreno. Un buen truco de jardinería sería realizar un buen alcorque o poceta para almacenar el agua de lluvia. En tercer lugar, el otoño en la jardinería también es buena época para los trasplantes de árboles y arbustos de hoja caduca. Para trasplantarlos de hojas perenne, es mejor esperar a que entre el invierno. El riego se va esparciendo cada vez más en otoño y dependiendo de las lluvias caídas, se puede suprimir
suprimir totalmente. Por ejemplo, el césped dos veces por semana y los arbustos cada 7 o 10 días, cactus cada 20 o 25 días. Si tenés un sistema automatizado, regula el programador para regar menos y controlar la humedad en los interiores debido a la calefacción. Seguramente tengas que pulverizar las plantas con frecuencia o colocar las macetas sobre una capa de guijarros mojados que están en una bandeja o cuenco. Quinto, si tenés plantas trepadoras, ata los brotes nuevos de las plantas al soporte. Durante el otoño se pueden cortar las ramas secas y enfermas de los árboles y arbustos, pero la poda de limpieza principal se hace en invierno. Recorta cerca del suelo a la lavanda, selvia y santolina que ya florecieron durante el verano. En otoño se pueden hacer semilleros de clavelinas, pensamientos, clarquias, gazanias, primaveras, aquilegia, arabis, aubrietria, dantus pulmarius, iberis, salivia. Cubrí los cajones con un vidrio para adelantar la germinación y protegelas de las bajas temperaturas a las plantas. El momento de plantarlas en el jardín es cuando ya tienen entre 4 y 6 hojas. Y si lo tuyo no es tanto el verde y pasar tiempo fuera de la casa, sino que más bien sos hogareño y querés que tu casa se vea especial, hay tendencias que también vamos a poder disfrutar en Deco Hogareña en esta próxima estación. Míralas. El 2017 trae nuevas tendencias decorativas. Muchas de ellas cobrarán fuerza y las vas a ver en muchos de los sitios más modernos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que aunque hagamos una importante revolución en nuestra casa, es fundamental conservar los elementos que le dan identidad a nuestro hogar. Por ejemplo, los recuerdos de la familia o algo que compraste en algún viaje especial. Esas pequeñas cosas es importante conservarlas. Son los que llamamos los pequeños secretos del hogar. Algunas de las tendencias que van a comenzar a emerger en este 2017 son las paredes de mármol. El mármol lleva asomando desde la pasada primavera y es una de las tendencias que más fuerza cobrará en este 2017. Al ser un color normalmente blanco, no solamente sirve como elemento ornamental, sino también tiene una función práctica, y es que los colores claros siempre van a dar luminosidad a nuestra casa, especialmente si esta es pequeña. En segundo lugar, las mesitas de cajas de frutas. Esta es una idea que nos encanta, no solamente por el afán por cuidar el medio ambiente y el reciclaje. Las mesitas de noche, hechas a través de cajas de frutas, son realmente posibles y fáciles de hacer. Basta con ir a la frutería de tu zona, pedir un par de cajas y aprovecharlas para transformarlas en un mueble ecológico. Para darle un toque especial, podés probar con brochazos de barniz, un color desgastado, o bien, si querés dejarlas más románticas, podés animarte al decoupage. El estilo navegación es el nuevo negro. Los días de todo el blanco ya pasaron, nuestra casa nos pide algo de color, la monocromía es aburrida y en este 2017 vamos a ver algunos colores presidiendo el hogar. Aparece en escena el azul marino como nueva tendencia, ya sea el color de la funda de tu edredón o el color de la isla en una cocina, va a estar por todas partes y va a quedar hermoso. En el otoño-invierno 2017 van a aparecer los hyuga. Es una gran manta bordada de punto, proviene de Dinamarca y se define como algo cómodo, así que si tu plan es meterte bajo la cama e hibernar como un oso de las montañas, deberías tener un hyuga este invierno. Decoración acrílica. Es la máxima representación del minimalismo, desde cuadros transparentes hasta mesas donde podés verte los pies. Será una apuesta fuerte en 2017, además de dar un aspecto moderno y minimalista. Al ser transparentes, produce sensación de espacio en el hogar. Por si lo que queremos buscar es ampliar el espacio visual de nuestra casa, esta es sin duda la elección. Plantas indoor y color cobre. Ya hemos hablado en otras oportunidades de la importancia de tener plantas en el hogar, principalmente por el ambiente que dan, la luz y la sensación que transmiten. Esta será otra apuesta que perdurará en el año 2017. Las plantas que tengamos dentro de nuestra casa serán las mismas, pero lo que cambiarán son los recipientes donde éstas residen. Veremos todo tipo de nuevas formas de guardar una planta. El copper o cobre es una nueva forma de poner tus plantas en las jaulas metalizadas. Sí, el cobre sigue perteneciendo a lo más trendy de 2017. Puede parecer la jaula de tu canario, pero lo cierto es que queda hermoso. Suelos radiantes. Llega el frío a casa y una excelente opción es calefaccionar el suelo. No es algo barato ni mucho menos, pero cada vez es más común incorporar esta tecnología al hogar. Pero cuidado, puede que sea caro ponerlo al comienzo, pero a la larga ahorrarás bastante en tu factura, ya que consume mucho menos que el método tradicional de calefacción.
enteraste de lo nuevo en Crespo Placas? Ahora representamos a Muresco y tenemos todo lo último en empapelados, fotomurales y autoadhesivos. Como siempre, placas, melaminas, fibrofácil, terciados, maderas, machimbres, herrajes, pisos flotantes y vinílicos. Alfombras, lacas y barnices, molduras, herramientas eléctricas, Skill y Bosch. Doctor Soñez, 1429, Crespo, Entre Ríos. Natural Decoración, un espacio dedicado a la decoración, con objetos novedosos y originales que hacen de tu casa un lugar único y especial. Listas de enlace, envíos a domicilio. Encontranos en San Martín 1185, Crespo. El placer del sabor es lo que nos diferencia. Te ofrecemos tartas frutales, lemon pie, mil hojas, tortas de chocolate con frutillas, tartas de coco, brownie, masas secas, budines, pan dulce especial y pan dulce con pepitas de chocolate. Panadería y confitería La Ideal. Otra oportunidad es el nuevo sistema de recolección de residuos de la Municipalidad de Crespo. ¿Cómo reciclamos? Separando los residuos en nuestra casa, en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. ¿Cuándo pasa el recolector por mi casa? Zona A, orgánicos y sanitarios, los días lunes, miércoles y viernes. Inorgánicos, los días martes, jueves y sábados. Zona B, orgánicos y sanitarios, los días martes, jueves y sábados. Inorgánicos, los días lunes, miércoles y viernes. Los residuos se disponen en bolsas y dentro de los canastos. La recolección se realiza desde las 7 de la mañana. Otra oportunidad. Reciclemos. Municipalidad de Crespo. Abrimos el último bloque de esta edición con ganas de acompañarlos y de presentarles la palabra de un profesional que realmente merece nuestro respeto y nuestra admiración. Estoy hablando del doctor Daniel López Rossetti, es una eminencia, es una figura destacadísima, porque además de saber mucho, le pone un toque especial a todos los consejos que él imparte desde su lugar como médico. Hoy vamos a contarles a ustedes, a través de la palabra de él, qué son los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, son todas aquellas circunstancias que hacen más probable que uno se enferme. Por ejemplo, la hipertensión arterial, muy importante, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, el hecho de no moverse, la diabetes, ni que hablar del cigarrillo, el estrés. Bueno, ¿cuál es la metáfora? La vida es como una lotería y tiene un bolillero. Nacemos con un bolillero lleno de bolillas blancas y hagamos de cuenta que todos los días sacamos una bolilla. Es como una lotería, ni más ni menos. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una bolilla negra. Si usted no controla los factores de riesgo, lo que está haciendo es agregar bolillas negras al bolillero de la vida. ¿Cuál es la conclusión? Controle sus factores de riesgo. No agregue bolillas negras a la lotería de la vida. Último segmento de este bloque de salud, nuevamente la palabra de este médico, el doctor Daniel López Rossetti, que en esta oportunidad les cuenta a todos ustedes qué son las palpitaciones. Palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Usted en este momento no siente el accionar del corazón. El corazón, su corazón está latiendo 70, 80 veces por minuto, pero usted no lo siente. Cuando lo comienza a sentir, es decir, usted siente que late, es un sentimiento, una sensación, un síntoma, siente, eso se llama palpitación. Es decir, las palpitaciones es cuando uno toma conciencia que el corazón está latiendo. Normalmente es sordo, nosotros somos sordos, no lo escuchamos, no nos sentimos. Cuando lo comienza a sentir, eso se llama palpitación. Dos causas posibles de palpitaciones. La primera es que el corazón esté funcionando perfectamente bien, con frecuencia normal, sin arritmia, y usted lo siente igual. ¿Por qué? Porque está triste, está impresionado por algo, está deprimido. Entonces, las sensaciones del cuerpo cambian. El umbral que usted tiene para percibir el cuerpo y los órganos cambian y lo empieza a sentir. Es porque es un cambio emocional. No quiere decir que el corazón esté andando mal. Esto sucede la mayoría de las veces.
Otras veces sí tiene que ver con el corazón, y la mayoría de las veces que tiene que ver con el corazón son causas benignas también, es decir, que el corazón no está enfermo. Por ejemplo, cuando se asusta, late rápido y usted lo siente. Cuando corre, late rápido y usted lo siente. Siento el corazón, son palpitaciones porque lo estoy sintiendo, porque está latiendo más rápido. Y en tercera instancia, cuando hay arritmias cardíacas, cuando el corazón, por alguna enfermedad, va muy rápido, 100, 120, 130, 140 latidos por minuto, o no es regular, no es tuk, 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 sino que es tuk, 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 así, son distintos tipos de arritmia. ¿Qué debo hacer si siento palpitaciones? Bueno, en principio saber que la mayoría son benignas. Y darse cuenta que si lo siente porque está triste, lo más probable es que sea benigna. Si es porque está corriendo, lo más probable que sea es por eso y se le va a ir. Ahora, si usted tiene duda, ¿qué es lo que le digo siempre? Si hay duda, no hay duda. Si usted siente palpitaciones y tiene duda, que es lo que tiene que tener, si hay duda, no hay duda. Si hay duda, no hay duda. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir al médico. En general, para su tranquilidad. La mayoría de las palpitaciones son benignas y no pasa nada. Pero algunas no. Si hay duda, no hay duda. Vaya al médico. I better tell you before you get close. I'm a special case. I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around. Nos acompañó en esta edición de Comienzo de Semana Alma Pura, ambientación de eventos que te recuerdan, que tienen una amplia gama de servicios para que tu fiesta sea inolvidable, basándose en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Alma Pura Ambientación enfoca su trabajo en bodas, 15 años, eventos corporativos, ofreciéndote entelados, arte y diseño floral, también invitaciones personalizadas. Sentimos lo que vemos y luego lo capturamos. Nicole Cabrera Fotografía, junto al staff de Alma Pura, cuenta con trabajo en interior, exteriores, bodas, 15 años, pre-book y newborn. Te damos la tranquilidad de hacer tu sueño realidad. Contacto Alma Pura Ambientación 0343-154-668-250. Facebook Alma Pura Decoración y Diseño. Instagram Alma Pura Decoración. Contacto de Nicole Cabrera Fotografía 0343-154-673-532. O bien puedes encontrar en Facebook y en Instagram a Nicole Cabrera como PH Nicole Cabrera. Así es, queridos amigos, como arribamos al final de esta edición de Comienzo de Semana, marzo va a ser un mes prometedor, estoy completamente segura, y este 2017 va a ser un año fantástico. Ustedes lo único que deben hacer es seguir eligiéndonos para que podamos crecer. Seguimos trabajando con ganas, con pilas, con energías, tratando de ser creativos a diario, y les decimos gracias por inspirarnos a hacer todos los días algo mejor. Gracias por su compañía, que tengan una tarde maravillosa y será hasta mañana a partir de las 13 si Dios quiere. ¡Chao! We'll be right back.